Me parece importante que podamos darle un camino de tranquilidad, de certezas a los argentinos, a partir de un trabajo coordinado, de un acuerdo, en un país donde pareciera que todo se resuelve por peleas, que las empresas, los trabajadores, el Estado, nos hayamos podido sentar a la mesa mirando toda la cadena de valor para tratar de darle un poquito de tranquilidad a los argentinos y argentinas, merece que seamos agradecidos. Agradecerle, obviamente, a las más de 100 empresas que ya firmaron el acuerdo y decirle a las que aún están dudando, van a perder mercado porque los argentinos van a elegir pagar precios que sepan de sus productos. ¿Qué tiene que saber la gente? Lo primero, que hay más de 1.700 productos que los próximos 4 meses deben valer lo mismo, porque ese es el acuerdo. Y que seguramente la semana que viene, cuando se termine de cerrar el esquema, serán 2.000 o un poquito más de 2.000 productos que valen lo mismo. Pero además hay un compromiso de todas estas compañías de que en los próximos 4 meses, en el resto de los 30.000 productos que producen, no pueden aumentar más del 4% ninguno de los productos. Los mejores momentos de la Argentina siempre estuvieron asociados al superávit fiscal, el superávit comercial, los procesos de acumulación de reserva y, sobre todo, los programas de desarrollo con inclusión. Y creo que, en definitiva, este programa cierra si la gente está dentro. Nosotros podemos hacer un esfuerzo y, a lo mejor, achicar nuestra previsión a marzo de acumulación de reservas para darle toda la velocidad y todas las garantías a las empresas de consumo masivo. Los empresarios pueden hacer un esfuerzo y pueden por ahí buscar un poquito menos de rentabilidad. Nuestros trabajadores hacen un esfuerzo, pero en definitiva el esfuerzo más grande lo están haciendo millones de argentinos y argentinas que esperan que recorramos un camino sin chasquidos con los dedos, porque es mentira que es magia bajar la inflación, con convicción y con un programa de trabajo. Y digo lo de chasquidos con los dedos porque alguna vez vi a alguien que dijo la inflación la bajo así de fácil y así nos dejó. Y la verdad es que creo que lo que tenemos que hacer es asumir este compromiso entre todos y todas. Yo siento que el mundo viene en una suerte de cataratas, de cascadas de desgracias. La Argentina viene de la desgracia de un alto endeudamiento, pero cuando estamos tratando de salir de ese problema, aparece una pandemia que ha dejado al descubierto toda la inequidad que en el mundo se vive. Y cuando la pandemia parece estar desapareciendo, aparece una guerra que conmueve definitivamente al mundo todo. Si alguien piensa que la guerra es un conflicto entre rusos y ucranianos, se equivoca. La guerra es un problema que excede en mucho a Rusia y Ucrania. Y en verdad, la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia, que es muy receptivo a escuchar nuestras inquietudes. No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente o entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Ese es el problema que tenemos. ¿Dónde está la ética política que ve semejante desastre y no reacciona? Vergüenza debería darnos.
Alguno dirá, bueno, pero Argentina, América Latina, es productor de alimentos, tiene una gran oportunidad por delante. Miren, no quiero tener una gran oportunidad como una consecuencia de una guerra. Quiero tener la oportunidad de desarrollarme sin que haya guerras de por medio y sin que gente muera de por medio. Los organismos internacionales de crédito, donde hay países endeudados como Argentina y Ucrania, ¿qué están haciendo por repensar los programas económicos que le piden a esos países para pagar sus deudas frente al cuadro internacional que se vive? En verdad, hago todos estos planteos porque creo que Emmanuel me ha invitado aquí para que la voz del sur sea oída. Y entonces, en la mesa donde se debe debatir la paz, en esa mesa el hemisferio sur tiene que estar sentado. Porque el problema también es nuestro. El problema también nos atañe a nosotros. Y es muy bueno que volvamos a poner en valor la palabra paz, aun cuando a muchos les suene naif y piensen que es un acto inocente e ingenuo reclamar la paz. Nada hay más revolucionario en el mundo del presente que reclamar la paz. Argentina no quiere estar ausente y por eso está en este escenario. Venimos trabajando con el presidente de Francia desde hace mucho tiempo para plantear nuestra posición, para reclamar que Ucrania y Rusia vuelvan a sentarse en una mesa de diálogo donde nosotros seamos también actores y encontremos una solución al problema. En tiempos donde la contaminación ambiental avanza y el combustible escasea, el futuro de la movilidad urbana se volvió una preocupación central para las grandes ciudades de Europa, la tercera región más urbanizada del mundo, según la ONU. En búsqueda de soluciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono y a la vez posicionar mejor a sus países en el camino hacia la transición verde, Francia encontró la clave en el incentivo del uso de las bicicletas y España en el de los autos eléctricos. Concretamente, desde abril de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica francés viene impulsando una serie de medidas. La primera fue la creación de una ayuda económica en el marco de la Ley del Clima y la Resiliencia, aprobada por la Asamblea Nacional para las personas que deseen reemplazar un vehículo viejo contaminante por una bicicleta eléctrica. Originalmente, el subsidio rondaba los 1.200 euros, pero ahora aumentó considerablemente a 4.000. En segundo lugar, los gobiernos locales se enfocaron en la construcción de bicisendas y la pandemia, paradójicamente, se convirtió en un gran aliado para este proyecto. En París, la capital francesa, el gobierno construyó 170 kilómetros de bicisenda solamente en 2020 y después del confinamiento, el tráfico ciclista aumentó un 71% respecto a 2019. Mientras tanto, en España, los esfuerzos están enfocados en impulsar subsidios para la compra de autos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en las ciudades. En abril de 2021, el Congreso español aprobó la Ley de Cambio Climático que marca como objetivo dejar de vender autos a combustible a partir de 2040. En ese marco, el gobierno de Pedro Sánchez anunció la fabricación de 500.000 de vehículos eléctricos para 2025 y la instalación de 60.000 estaciones de carga en 2023. En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó un nuevo plan MOVES, el tercero después de dos ediciones exitosas, que entrega una ayuda económica máxima de 7.000 euros a las personas que quieran comprar un auto eléctrico y deshacerse del suyo tradicional. La vieja idea de que en el uso de motores a combustión está la señal de crecimiento económico para las grandes ciudades, poco a poco va perdiendo terreno. Y opciones menos contaminantes, como los autos eléctricos y más aún las bicicletas, se empiezan a posicionar no solo como alternativas posibles, sino también necesarias. Vinimos a entregar una carta a la Asociación de Supermercados Unidos, que son la cámara de supermercados más importante del país. 6 cadenas de supermercados en Argentina comercializan el 60% de alimentos que se venden en Argentina. Y 20 empresas productoras concentran
el 80% de lo que se produce de alimentos en la Argentina, la mayoría son empresas extranjeras. Es decir, 26 empresas le fijan el precio de los alimentos a los argentinos. Frente a eso, ¿qué estamos diciendo? Que no alcanza con precios cuidados, con acuerdo de precios. Ya estamos acostumbrados, el acuerdo de precios dura una semana y después vuelta a empezar. Y cada vez que se genera un acuerdo de precios, aumentan más los precios. ¿Qué decimos? Una vez que se firmó el acuerdo de precios, hay que aplicar la ley de abastecimiento. Una ley de abastecimiento que implica el que no cumple los acuerdos, queda inmediatamente detenido. Estamos exigiendo una canasta navideña en el mes de diciembre, 3 millones de canastas navideñas al 50%. No queremos que se regale nada, queremos pagarla al 50%, que devuelvan las ganancias que tuvieron durante todo este año. ¿En qué? En forma de bajar los precios de los alimentos para la mesa navideña. Estamos convocando el miércoles de la semana que viene a llevar la misma propuesta, la misma carta de propuesta a 20 supermercados representativos que juegan con el precio de los argentinos en estos momentos. Es decir, va a haber un corte en Coto de 11 y en el Carrefour de Avellaneda como caso testigo para que estas empresas bajen los precios. La escalada de aumento de precios no cesa, es terrible, claramente golpea a los más vulnerables, golpea a los más postergados, golpea a los más pobres. Concretamente nosotros estamos pidiendo en los supermercados que a los beneficiarios de cualquier ayuda social, sea la asignación universal por hijo, las jubilaciones, sea el potenciar trabajo, nos garanticen una canasta navideña con un 50% de descuento. Queremos una canasta navideña que incluya carne, que incluyan artículos para que la mesa de los argentinos o de los habitantes de este territorio nacional tengan una fiesta feliz, que es lo que queremos. Lo que tienen que hacer los supermercados es dejar de aumentar los precios, facilitar el acceso a la comida, sobre todo a la comida de todos los argentinos y argentinas. Lo que queremos es que el gobierno tome el protagonismo y haga el control de precios necesario. Digo, aplique políticas realmente intervencionistas de lo que está pasando en los precios. Ser ministra de la Mujer y Equidad de Género, que es el título del ministerio, en un gobierno que se define como feminista, es un desafío bien grande. Primero porque la misma definición de feminismo es la que entra en juego. Hay muchos feminismos y cada quien tiene sus expectativas de qué es lo que implica eso. Primero que las mujeres están vistas, están observadas en la toma de decisiones. Quiere decir eso que no tomamos decisiones asumiendo un habitante universal masculino de nuestro país, sino que sabemos que las mujeres somos más de la mitad de la población y que además ese grupo demográfico, o sea, más de la mitad de la población, es un grupo muy grande y muy diverso. Y por lo tanto, difícilmente una política sola, un programa, una ley, va a impactar a todas. Alrededor del 35% de las horas que trabaja una mujer chilena son remuneradas. Todo el resto son no remuneradas, de acuerdo a nuestras encuestas de uso de tiempo. Y por lo tanto, primero, atender la urgencia de los cuidados es enfrentarnos a la crisis de hoy día. Porque si retrocedimos en inserción laboral femenina es porque avanzamos en pobreza de las mujeres. Y si 6 de cada 10 hogares son liderados por una mujer sola, quiere decir que avanzamos también en pobreza en los hogares, no solo de las mujeres como personas. Y por lo tanto, atender la crisis económica es atender la crisis de los cuidados, y para eso es necesario que haya políticas contracíclicas que se enfoquen en las mujeres. Ampliamos un subsidio que se llama Protege, que apoya el gasto en cuidados y sala cuna. Mantuvimos un ingreso familiar de emergencia, el IFE laboral, que es un apoyo que complementa el salario, pero específicamente enfocado en los grupos más rezagados en la recuperación económica. Esas son las mujeres en todas sus edades, las personas mayores y también los más jóvenes. Vamos a implementar la inclusión de las cuidadoras y cuidadores, que poquitos pero son, en el registro social de hogares. Estamos proponiendo fundamentalmente 3 cosas. Primero, que podamos tener un sistema de gestión integrada de casos. Es decir, que el Estado no pregunte 100 veces, porque eso desestima la denuncia. En segundo lugar, que hay un cuerpo armónico de normas que sean coherentes entre sí, que sancionen la violencia contra las mujeres.
y por lo tanto reducir al máximo el margen de interpretación, porque sabemos que uno de los obstáculos en la justicia de género tiene que ver con los operadores de justicia. Reconocer a niños, niñas y adolescentes como víctimas. Actualmente la legislación los recoge solo como testigos, a menos que haya una agresión física directa. La diputada Carol Cariola, que es una de las más diputadas feministas de nuestra bancada y que propone un sistema de reparación integral para las víctimas de femicidio, pero también para sus familiares. Chile tiene una situación, por ejemplo, mucho más avanzada que Argentina respecto a paridad de participación política, pero no tenemos política para la comunidad LGTBIQ+. De hecho, no tenemos institucionalidad. Mi ministerio es el Ministerio de la Mujer, no de las mujeres y diversidad. Y sin embargo, en vez de hacer un cambio vía decreto, lo que resolvimos fue discutir con las organizaciones de la comunidad a nivel nacional dónde esperaban ellas que estuviera la institucionalidad y qué esperaban que hiciera también. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? Las necesidades urgentes son el acceso a derechos sociales básicos por parte de la comunidad, en especial por la población trans. Y dado que Argentina ya tiene tiempo de implementación de la ley trans, también del cupo laboral, nos interesaba mucho poder acceder a esa información, ver qué obstáculos ha habido, ver si los podemos prevenir en nuestra futura experiencia. Yo creo que el movimiento político latinoamericano y del Caribe, como feminista, es uno de los más potentes a nivel global. Y de hecho fuimos pioneras en plantear discusiones como el femicidio, un concepto netamente latinoamericano. Hoy estamos siendo pioneras en proponer la idea de los cuidados mucho más allá de lo que quizás han alcanzado los estados de bienestar del norte global o los famosos nórdicos, y es un movimiento que está vivo, contradictorio a veces, pero eso precisamente es muestra de su vigencia. Tracemos un plan común, una hoja de ruta en común y empecemos a transitar en conjunto para que en conjunto ninguna provincia del norte argentino se salva sola. Nadie se salva solo. Quiero destacar este gesto de madurez política, de decir, hagamos fuerza entre todos, las diferentes expresiones políticas, nos juntemos y veamos cómo sacamos al norte argentino adelante. Es lo que históricamente buscamos. El diálogo, el consenso, generar acuerdos, acercar posiciones, tener planes. Hoy, desde aquí, desde La Rioja, como jefe de gabinete de ministros de este país, le quiero decir, claro, vamos a tener previsibilidad y sustentabilidad hoy, porque el norte argentino tomó la decisión política de generar los consensos necesarios para salir adelante. Este es el mensaje. Un deseo sexual irrefrenable y destructivo. Eso es lo que nos dicen los diccionarios a propósito de este pecado capital que es la lujuria. Pero su origen, en tanto pecado capital, se remonta mucho más atrás que la clasificación hecha por Santo Tomás de Aquino. Encontramos en la Biblia, en el Éxodo, la siguiente frase: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su esclavo, ni a su esclava, tampoco a su buey o a su burro. Incluso en el Evangelio de Mateo se nos dice que pensar en la mujer de nuestro prójimo, deseándola, es ya un pecado que tiene que ver con eso que luego será llamado lujuria. Nuestra palabra lujuria proviene del término luxus latino, del lujo, de la acumulación de bienes, y quizás de un modo luego retomado desde el punto de vista del pecado por la Iglesia Católica, es posible que el cambio de significado de la palabra lujo a sexo desenfrenado tuviera que ver con los grandes banquetes llevados en la época de los romanos, en donde se compartía de un modo desenfrenado el sexo, el alcohol, la comida.
eso fue retomado por la Iglesia Católica desde el punto de vista precisamente de la clausura del goce. Y hemos heredado como sociedad un término, lujuria, vinculado precisamente a aquello que se señala como una vida disoluta. Mientras tanto, buena parte de nuestra cultura se ha forjado sobre una idea del sexo vinculada pura y exclusivamente a la procreación. Creo que se ha justamente allí operado algo sobre el goce y sobre todo desde el judeocristianismo hacia el goce femenino. La lujuria es quizás eso que estaba prohibido, pero justamente porque habría a un goce, al más propio, al que nos liberaba, al que nos disolvía, al que nos volvía uno con la persona amada. Que todos los oficiales el curso de la ley Micaela, y por una cuestión de cupos nos faltaba que los suboficiales más antiguos, son los suboficiales de departamento y los oficiales de cargo, puedan cumplir con este requisito del Estado Nacional. El comandante se contactó con la directora de política de género para solicitar una capacitación a los suboficiales. Se decidió hacer un curso de capacitación especial en el cual se hace tres encuentros de 2 horas y se complementa con una plataforma virtual en la cual nosotros trabajamos con la plataforma en la Universidad de la Defensa, donde venimos capacitando en el curso de ley Micaela, y en este momento tenemos más de 20 cursantes en buque para capacitar. Tuvimos la suerte de embarcar una representante del grupo de género del Ministerio de Defensa y una representante del Departamento de Género de la Armada Argentina, y pudimos lograr durante esta prueba de máquinas capacitar en lo que es la ley Micaela todo el personal de suboficiales. Para que tengan una idea, el 40% de la dotación del buque es personal femenino. Acá hay una integración total, un respeto total. Nosotros creemos en la igualdad de oportunidades. Va a haber hombres y mujeres trabajando a la par, que es lo que promulga la Armada Argentina en todo momento. Igualdad de oportunidades, igualdad de trabajo, y la relación que hay entre el hombre y la mujer dentro del rompehielos es una relación de respeto, de trabajo, compañerismo y camaradería. Este curso es obligatorio para todo el personal de la Administración Pública Nacional, y por ende las Fuerzas Armadas pertenece al Ministerio de Defensa, que es el Poder Ejecutivo. Y nosotros venimos llevando desde la Dirección de Política de Género, con la directora a la cabeza, el curso de capacitación para todas las Fuerzas Armadas. En este momento estamos con la sexta corte, que cada corte de capacitación son alrededor de 3.000 cursantes. Y desde la dirección se viene haciendo un gran esfuerzo junto con los departamentos de oficinas de género de las Fuerzas Armadas, en los cuales trabajamos conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Defensa desde la Dirección de Política de Género y el Departamento de Género de las Fuerzas Armadas. Muchas veces en las Fuerzas Armadas haya resistencia, porque lo hay, resistencia en toda la sociedad, y las Fuerzas Armadas no vienen de Marte, ¿no? Las Fuerzas Armadas vienen, por supuesto, de la sociedad, y por ende refleja también lo que la sociedad tiene reticencia muchas veces en los conceptos de género. Igualmente, yo particularmente, cuando hablo tanto con los cursantes o con otra gente, lo que digo es que muchas veces se tiene reticencia con el concepto de género porque no se conoce. Cuando me dijeron que venía acá era una alegría terrible,
impresionante. Y nada, vine, me sentí muy bien, la gente, muy buen el trato. Y siempre como que tuve el deseo de venir para acá y me tocó. Más que nada me siento cómoda porque tratan a todos como igual, por igual, no hay diferencia. Es muy bueno el trato, no tengo ninguna queja sobre eso, así que no, me siento muy cómoda. Somos varias las electricistas que estamos acá, femenino, y en ningún momento no, me sentí discriminada ni nada por el estilo, son muy compañeros, como dije anteriormente, y me siento muy cómoda con los masculinos de la unidad. Es un libro muy maradoniano, con historias, con relatos, con vivencias personales de cada uno de nosotros, en las que cuenta, en el caso mío, una parte de un laburo que hice en el Mundial 94, pero todos los demás, muchos, contando vivencias personales. Una chica que nació el día del gol de los ingleses, etcétera, etcétera. Ese tipo de vivencia que arman toda una gran historia para recordar a Diego Maradona. Yo cubrí el Mundial 94, el Mundial de Estados Unidos, y también la gira previa al Mundial. Entonces cuento una historia que nace en esa gira previa y que termina en el Mundial. Es una historia muy particular porque tiene momentos muy lindos, de mucha alegría, pero el final es el que todos conocemos de Maradona, con el doping, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos todos muy, muy enganchados con el fútbol, con el Mundial. Maradona es el símbolo de eso, Maradona es símbolo del fútbol y símbolo de los Mundiales, con lo cual todo se concatena, todo se cierra. Es un libro con relatos sobre Maradona, obviamente, con Maradona relacionado a la selección argentina, escrito por compañeras y compañeros que además de ser fanáticos, de ser maradonianos, somos militantes políticos del peronismo, y entonces muchos de los relatos están atravesados por esa relación entre un Maradona político, que bueno, algunos hablaban de un Maradona justiciero, de un Maradona solidario, de un Maradona luchando por la justicia social. Y además hoy se presentó el proyecto de la Biblioteca de Dios, que es un proyecto de biblioteca móvil, con la forma, formado por cuatro paneles que forman la palabra Dios, que tiene que ver con un proyecto para acercar la lectura a los barrios populares. Va a ser el primer mundial, por lo menos en mi vida, sin Maradona. Y siempre Maradona ha sido para mí o el jugador, o el técnico, o alguien que estando presente en la cancha, como pasó en Rusia, acaparaba miradas y era mucha mística. Y sí, es una forma de traerlo a Maradona, hacerlo presente de cara a lo que va a significar dentro de 10 días ya el inicio del Mundial o el primer partido de la selección argentina.
¿Alguna vez escuchaste hablar de la amnesia generacional ambiental? Para hablar de este concepto, primero vamos a empezar por la amnesia generacional en términos generales. Esta se trata de un olvido que sufrimos todas las personas, sin importar si somos jóvenes o no tan jóvenes, y que afecta nuestra forma de ver el mundo. La amnesia generacional afecta todos los aspectos de nuestra vida e implica, da por sentado, que las nuevas generaciones tienen la tendencia de olvidar que el mundo que reciben fue modificado por las generaciones anteriores, ya sea para las cosas buenas, como los adelantos tecnológicos, como para las cosas malas. Y ahí es donde vamos a entrar en la amnesia generacional ambiental. El planeta antes era distinto de como hoy lo conocemos. Vamos con un ejemplo, el fenómeno del parabrisas. Si le preguntamos a una persona de más de 20 años, probablemente recuerde que antes, cuando iba con el auto por zonas rurales, el parabrisas quedaba lleno de bichitos. Y si se lo contamos, probablemente se dé cuenta de que últimamente eso no está pasando. En base a esta experiencia, podemos darnos cuenta de que existe un problema y empezar a pensar si podemos encontrarle alguna solución. Si nunca vivimos la experiencia anterior, en realidad no vamos a tener tan fácil la posibilidad de registrar ese problema. A la hora de pensar en la protección ambiental, las personas partimos de nuestra línea de base, de aquello que conocimos, lo que pudimos ver y vivenciar en la naturaleza. Pero ¿qué pasa con todo lo que había antes? Es muy importante que no nos olvidemos, como humanidad, cómo era la naturaleza un poquito antes de que llegáramos al mundo, para de esa manera poder brindar una protección mucho más completa. Una forma de combatir la amnesia generacional ambiental es tratando de conectar con las generaciones anteriores y preguntarles cómo eran las cosas un poco antes. También podemos asistir a senderos de reconocimiento o avistaje de aves. Esto existe en muchísimos lugares y te recomiendo que lo empieces a buscar. Es importante conocer aquello que debemos proteger. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos.